Me parece como si tuviera patas enormes. Es verdad, es como un cangrejo, fijaos. Hola, soy Lina, pero hoy no estoy sola, chicos, estamos con el team Anormal. Hola, Oli, es que soy el cámara. Dani está controlando la cámara justamente, que esté todo bien y por eso está ahí. Pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes por este reto que vamos a hacer con el team, porque es algo que no se vio en este canal nunca. Menos mal, ¿no? Que si se llega a ver estaría repitiendo un video. Que se suscriban al canal, tanto al mío, que lo tienen acá obviamente porque es este canal, como al de los chicos, que lo tienen en la descripción. Y Dani, explica qué es lo que hiciste. Ah, ¿sí? Sí, ahora es el momento de desarrollar de Dani. Le reté a quién podía aguantar más tiempo en la piscina, pileta, si soy de Argentina, y hace un día de, ¿puedo decirlo claramente? Sí. Hace un día de mierda. Hace frío y Dani nos dijo, voy a retarlos a ustedes a meterse en la piscina y el que se queda hasta el final gana un iPhone. Yo. Un iPhone, muchos saben que Dani cambió de teléfono porque el iPhone de él estaba hecho bolsa. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a arreglar y una vez que lo mandó a arreglar dijo, pero yo ya tengo otro. Ya entonces no quiere ese celular y nos dijo, ustedes, como son familia, peleen por él. Y dije, bueno. Como son familia, peleen. Como son familia, matense por el teléfono. Así que están listos para ir a la piscina y ver quién aguanta más. Vamos, hagan sus apuestas, ¿quién gana? Chan. Y bueno, chicos, este es el móvil. La otra parte creo que se la llevó Umi. Antes estaba la pantalla rota y la cambió y ahora anda bien. Pero a vos no te molesta dejar el celular, o sea, ¿no lo querés el teléfono? No. ¿En serio? Es como tengo este. Muy bien. Bueno, a pelear se ha dicho. Tenemos que meternos. Yo chicos, lo estoy pensando, yo creo que decir, bueno, se lo doy y ya fue. ¿Sí? ¿Seguro? No, no, mentira, yo me tiro. Es que tocó el agua y vio que estaba fría. Sí, está más a ver, fría. No me empujen porque los mato, los persigo al infierno. ¡Hala! Ay, posta que está fría. Sí, está fría. No la tocó nada, que... No, está fría. ¡Salí! ¡No vamos afuera! ¡Sí, está fría! Os podéis meter con remera si queréis, plus. ¿Eh? Bueno, se mete no, primero. Yo con remera no puedo. Es que se me va a desteñir toda. ¿Hay un plus para el que se mete primero? No. No. Pero tendríamos que meternos a la vez. No me empujes, no me empujes, maldita sea, Daniel, no, ¿eh? Una, yo sofoco aquí. Una, dos, tres, venga. Tú fuera, tú fuera. Venga, Melina, venga. Bueno, yo me tiro. Agus, yo te tiro a ti, bueno. Vamos, Meli. Meli, que te tiro, ¿eh? Salí. Dale, Meli. La competencia se supone que es meteos hasta el cuello. No, sí. Tenemos que estar, es el último que sale de la pileta. Ah, te timaron. No, para eso yo ayer metí un dedo nomás todo el día y ya fue. Tengo frío. ¿No? ¿Daniel? ¿Daniel no? ¿Sí? Yo corro. Yo creo que me voy a quedar clavado acá. Chicos, yo voy a meter los piecitos. De este lado, no, métanse. ¿Ya no puedo ir? Hasta el cuello, por favor. Mira lo pobre Agus ahí. Yo estoy sufriendo. Le estoy haciendo un zoom dramático. ¿Te puedo salir? Ay, está yendo el sol. No, no. Chicos, el sol ya se ha ido. Nueva regla, chicos. ¿Qué? Hasta el cuello. ¿Qué? En 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¡Qué triste! No, no, voy a enfocar a nuestra primera desertora. Declaraciones de la primera perdedora. Se siente lindo perder porque ya se está muriendo de frío. ¿Pero te quedas sin teléfono? Igual bueno, tengo, yo tengo uno. Pero lo podrías vender. En Mercado Libre es alta plata, güey. Ay, no lo había pensado de esa manera. Ok. ¿Te vas a animar? Sí, pero tengo que atarme el pelo primero. No hace falta. Te voy a dar 15 segundos. Si no, se elimina. Puedes salir, Lina, si quieres, ¿eh? Estás a tiempo. No, que bueno, voy a salir. 13, no te lo voy a hacer tan fácil. 12. 11. Está fría, ¿no? Muy fría. No, nueva regla de los que no se meten. No, no, cállate, venid, cállate, me estimo, Seguí tirando reglas. La siguiente regla será seguramente mojaros el pelo. No, por favor, no. Llevan aquí 15 minutos, chicos. Melina aquí tomando la sombra. Hola. No me tires. No, por favor. Para. Una más. Para. Tienen que ver. ¿Cómo estoy acá? Con la piel de gallina. Pero mal, gallina mal. Tengo un frío. Voy a aguantar. ¿Qué opina Melina de esta competencia tan inútil y tan divertida? Yo opino que va a terminar ganando Agus por abandono. ¿Por qué? Que tú no te tengas fe, ya es algo un poco rarito, ¿eh? ¿Qué? Yo tampoco. Es que no te mojaste el pelo aún. Elsie, míralo. Parece un cadáver. Bueno, muy bien por él. Ay,
Melina. ¿Qué le pasa? Se está muriendo, tócale la cabeza, Melina. ¿Está bien? Y bueno, y hoy es Melina. Hola. ¿Qué tienes, qué tienes que decir acerca de tu piercing nuevo? Ay, qué duele. Yo solo tengo que decir que Meli mucho que salió, así como, ah, qué cobarde que soy, pero sí, con los pies adentro, tan malo no era, ¿no? Qué verdad. Bueno, es que ya me acostumbré. Es que los pies es una broma. A ver, haz un frenado de cara. Agus, te toca a ti. Vamos, a ver quién corre más para allá. Va. Parecemos dos viejitas. ¿Qué les pasa? En serio, es decir... Chicos, yo sigo moviendo los pies y Melina no sé qué querías decir. ¿Estás bien? Quería decir una maldad, pero justo empezaste a grabar. ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo? Para. Dani, ¿me permitís? Ya que yo estoy descalificada, apúntame. ¿Me permitís decir algo? Va a proponer una nueva regla. No. No, todavía no. Mira. Tengo mucho frío, en serio. ¿Qué le pasa? Tengo frío. Es que el día ya de por sí no estaba para meterse al agua. El agua está helada. Y encima de eso, estamos acá hace cuánto, como 20 minutos. Y me estoy congelando. Iba a decir hasta qué parte de mi cuerpo, pero mejor me lo guardo. ¿Ah, sí? ¿Y vos, Agus, cómo te estás llevando? Yo estoy congelado. Quedó crucificado. Puedo mover los labios más. Pero igualmente creo que salir te da más frío que estar abajo. Sí, yo creo que ya el agua está más calentita. Chicos, me parece que ya está gané yo, dice. Creo que al final el móvil me lo voy a quedar yo. Al final no se los doy. Voy a vender. Voy hasta tu casa. Pero estás en mi casa. Entro de vuelta. Miren cómo habla, que se le corta el habla del frío que tiene. Yo también tengo tanto frío, pero al menos el habla me sigue quedando bien. ¿Y por qué tú no te callas? Buen punto. Chicos, fijaos lo que está haciendo. Fijaos la trampa. ¿Cómo que no es trampa? Como vuelvas a apoyar tus manos ahí, te descalifico. Al medio. No te quiero ver en el borde. No te quiero. Dani, escúchame, yo todavía no salí de la piscina y ya me descalificaron. Pero porque no te metiste hasta el cuello. No te metiste hasta el cuello. Vos tampoco te estás hasta el cuello, disculpame. Sí, lo hizo. En su momento lo hizo. Bueno, volví a meterte y quedate así como a gusto. La odio. A ver, haz competencia de sumo, como estabas haciendo antes. Antes estaba parada así. Me parece como si tuviera patas enormes. Es verdad, es como un cangrejo, fijaos. Ahora mismo, no, para. Ahora mismo, así no se te ve el cuerpo, solo se te ve hasta el pecho y las piernas. Es una deformidad. Mira, Melina, ven, mira la cámara. Es verdad. Es una deformidad muy rara. ¿Tú qué opinas de todo esto? Nada, que ella me agarró hambre. ¿Puedo ir adentro a comer? No. Estaba acá clavado, ¿viste? Necesito comida, o sea, puedo estar acá, pero necesito comida. Me pone nervioso estar hace tanto tiempo acá. ¿Ah, sí? Pues te quedas todavía un rato más. Pero qué bueno, linda. Salga, dale, está lindo afuera. Ahora le dice, vamos a mitad. Tú te quedas la mitad del móvil. Lo cortamos. Igualmente, creo que tiene muchas ganas de quedárselo porque se aferró a la idea y dice, yo no me muevo. Yo tengo los piecitos aquí. Ay, ya yo estaba por aquí, creo. Si me pones un plato de gas. Dame las galletitas. Así sale, vas con él. Eso tendría que ser penalizado. ¿Por quién? Por el juez. ¿Qué juez? Si yo soy el juez. Toma, juez. Nueva regla para beneficiar a uno de los contrincantes, o capaz ¿por qué no beneficiarlo? Tienes que mojarte la cabeza y tienes literalmente 23 segundos. Te voy a dar 23 segundos. O sea, a partir de ya, no, te quedan. Eso es abusivo. Creo que te quedan 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Oh! ¡Abandonó! ¡Desertura! ¡No! En primer plano. Tenéis la cara de la perdedora del reto. Ahí está. ¿Qué? Pero tú eres la perdedora, porque tú tenías opciones reales de ganar. Ella ya era perdedora de por sí. Melina, bien, ¿no? ¿No? Vale, perfecto. ¿Qué la declaración es de nuestra perdedora? Quiero ser yo la que le entregue el teléfono a Agus. Ah, sí, pero sí. Sí, es mío. Agus, ya puedes salir. Agus, ¿tú qué estás? ¿Tú qué tal estás? Ya está. Como ganador, ven. No me puedo mover, estoy. Ven, dame la manito. Da un gusto. Ven aquí. ¿Qué tienes que decir? Ahora sí, millonario. Hay espacio para los dos en la tabla. No, nunca hubo espacio para los dos en la tabla. Sí. No hubo. Es que Rose se quedó con toda la tabla. No lo voy a. Qué mala era Rose, la de Titanic. Estaría bueno hacer una recreación de eso. En la pileta. En la pileta. ¿Quién pone la tabla? Bueno, Agus, podés salir, dale. ¿Puedo salir, no? Sí, dale, por favor. Ven aquí, chicos. Yo le presto una mano al ganador. Melina ha dicho lo del ganador con una poca fuerza, tipo. ¿Qué? Es tu pareja, por ende puede que haya ganado en parte. ¿Qué? Nosotros somos los perdedores. Me despido del teléfono. Chicos, quiero un
gran like. Bravo, vos y nosotros aplauso. ¡Aplaudí, dale! ¡Qué mala persona! ¡Qué es mala persona, Elor! ¿Qué onda, eh? Esto no lo voy a entender. Bueno, la cuestión es que Augu fue el único que se metió desde el principio la cabeza y todo, que es lo que tendríamos que haber hecho todos, pero no queríamos mojar nosotras dos. Así que es el justo y merecido ganador, Dani, dale su premio. ¿Yo? Sí, el teléfono era tuyo, te dije, puedo dárselo yo y me dijiste, no, el teléfono es mío. Suscríbanse al canal de los cuatro. Toma, esto es para ti. Oh. Disfrútalo. No, no, me tienes que dar la clave. Sí, después, no se lo dije, de nada, es como ya queda. No dejamos ganar de nada. Y además es algo que se ganó. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar con este reto de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden dejar. Me gusta tu camisa. Choose your flavor. Ah, no la había visto nadie, ¿eh? No. Son capuchinos. Lo pilláis. Bueno, cuestión chicos, que hasta acá vamos a llegar. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse a todos nuestros canales, que los tienen todos en la descripción. Y ahora sí les digo que like para más videos del tema normal y que será hasta la próxima. No estaba grabando. ¿En serio? No.